Sean bienvenidos al noticiero más selecto del universo 777. Ahora empieza Geyser News. Así es como un youtuber promedio cobra por amar a sus fans. También podría ser culpa de YouTube por desmonetizar tantos videos. Poco a poco, las cosas empiezan a cambiar. Próxima adaptación de School Dice se estrenará el 2018. Imágenes inquietantes de la próxima transformación del Cancún. Ha salido a la luz el juego llamado Cuphead y los gamers han empezado a recomendar que no pirateen el juego, ya que los creadores han tenido que hipotecar sus casas para finalizarlo. El live action de Sirenoman y Chico Percebes luce fantástico. Maluma y Bad Bunny serán los encargados de cantar el opening de anime del Mundial del 2018. Usarán autotune porque no contratan a un cantante japonés conocido. Nadie lo sabe. Estas son las perfectas diapositivas que un otaku debería realizar siempre. Un hermoso video promoción del próximo juego de Lovelight nos muestra cómo las Mews y las acuarelas interactúan. Totalmente hermoso. Juan Manuel Calvo nos manda una imagen impactante del nuevo DLC de Zelda Bond. El cangrejo marica afirma que los traps pueden tener hijos. Se filtra una imagen del próximo live action de Bob Esponja. Se acaba de confirmar que Dross será el próximo Capitán América en Infinity War. Imágenes impactantes del próximo anime basado en It. ¿Acaso será igual que el manga? Flavio André nos manda una siniestra foto. ¿Acaso será el live action de K.O.? El albañil construye con cemento. El carpintero necesita tablas. Y el mesero limpia con trapos. Este es el anuncio oficial de Boku no Gaituber, temporada 3. Javier Tobías nos muestra un nuevo mod para el San Andreas. Y como noticia final, Made in Abyss llegó a su fin. Y si te sientes triste por esto, hemos realizado un magistral cover entre el profanador Mati Jerez y yo. Link abajo. Así es como finaliza este video. No olvides el Tratado de Versalles. Recuerda visitar las redes sociales, el Patreon. Nos vemos dentro de un breve tiempo. Bye.